Hello, hello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, vemos ahí a Glenda que viene entrando. Glenda, bienvenida. No la habíamos visto por aquí. Gracias, Nick. Sí, es que como yo estudio, ¿verdad? Entonces, ya salí del ciclo y lo terminé, pero voy a prácticas, entonces a veces vengo bien tarde. Ah, okay. Bueno, bienvenida entonces. Gracias. Perfecto, tenemos aquí a Ivette también. Hello, Ivette. Lisbeth. Isabel. Hello. Hello, buenas noches. Buenas noches. Douglas. Hello, Douglas. Buenas noches. Buenas noches. Excelente. Bueno, por ahí se van a ir agregando los demás. Bueno, aquí veo que viene también Yesenia. Muy bien. Ok, this is our session number three. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dijo Lilibet? No le escuchamos. Estoy un poquito cansada, Sí, yo pero con sé. respecto a las clases me gusta mucho. Excelente, excelente. Sí, yo sé que a esta hora ya andamos en la batería súper baja, ¿verdad? Pero pues le felicito por estar aquí, ser puntuales y pues estamos listos, ¿verdad? Ok, bueno, let me share my screen. Ver. Siempre vamos a ver aquí. Vamos a irnos a this one. Ok, bueno, como recordarán, ayer les mencioné al final de la clase que íbamos a trabajar en la plataforma esta actividad, ¿verdad? La parte de Spelling Names, porque ese fue el tema que, digamos, logramos concluir esa práctica. Luego, ya la siguiente lesson que empezamos, que sería lo de Statements and Questions Using the Verb Be. Eso sí, no era obligatorio que lo hicieran antes de la clase de hoy porque no lo logramos concluir. Hoy vamos a continuar con esta parte del Statements and Questions with Verb Be. Y ya, pues después de la clase pueden realizar esta actividad, ¿verdad? Que sería la del 1.10, ¿verdad? Que es sobre el tema, ¿ok? Así que continuamos entonces con este tema, que sería the verb to be, statements and questions, ¿ok? Para quienes es primera vez que se nos unen. Hemos estado trabajando todo lo correspondiente a la Section 1 en la plataforma. Si no han activado su plataforma, pues ahí en el grupo de WhatsApp, si no se han unido, también hay que unirse, ¿verdad? Creo que todos han recibido el enlace para unirse al grupo y ahí pues ver las indicaciones, ¿verdad? Y si hay necesidad de que, no sé, alguien no puede entrar a la plataforma por A o B razón, entonces ahí los administradores nos ayudan con ese tema. Así que por si no hay alguien de ustedes que todavía no ha logrado entrar,
Esa sería la dinámica, ¿verdad? Lo hablamos con uno de los administradores que están en el grupo de WhatsApp y o lo ponen ahí en el grupo de WhatsApp y un administrador con gusto les va a apoyar con eso. Ok, muy bien. Vamos a irnos a la presentación. Ok, como vamos a continuar con el tema, entonces vamos a hacer un pequeño review de la parte de la estructura, ¿verdad? Entonces, ayer pues mostrábamos esta lámina donde tenemos tanto ejemplos de statements y ejemplos de questions, ¿ok? Y yo les decía que viéramos en estos ejemplos. ¿Cuál es el cambio from statement to questions? ¿Ok? Y aquí abajo tenemos, digamos, como la fórmula gramatical de cómo se compone cada tipo de oración, cómo se compone un statement y cómo se compone una pregunta con el verbo be. Entonces, decíamos. For example, I am Dinora Delgado o I am Dinora Delgado. We start with the subject. Which is the subject? Ajá. ¿Alguien que me pueda decir? What is the subject? I I. Only I. ¿Ok? Luego vamos con verb be. The verb be. Acá en este ejemplo sería And the complement will be Dinora Delgado. Exacto. And now let's look at the question structure. In the question structure, we start with En este caso, el es la Es the verb be, ajá, la forma del verbo be, ajá, in present. And then we continue with. What is this? I. 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 Ajá, este sería qué? Veamos aquí la estructura. Este subject. Sería el. Subject. Subject. And the complement is the same, okay? Es el mismo. No cambia. ¿Sí? Dinora Delgado. Exactly. Ajá, no cambia la posición, ¿verdad? Siempre va al final, porque pues es el complemento de la idea. Okay, let's look at another example with plural. Plural subjects, okay? Veamos este, we are classmates. The subject would be? We. We. The verb be? Are. Are. And the complement? Classmate. Classmates. Now, let's look at the question. We start with are. Are. ¿Y qué es are? Verb be. Verb be. And we continue with we, which is the subject. Okay, the subject. Subject. And we finish with complement. Complement. Very good. Very good. Okay. Let's make a pause. Vamos a hacer una pausa para. Voy a dejar de compartir un momento. Vamos a pasar lista para que no se nos olvide al final y también para. Ahorita ya son casi 10 minutos después de las 8. Creo que ya la mayoría estamos aquí, ¿verdad?
Así que vamos a buscar aquí la lista de asistencia. Recuerden que necesito que todos tengan su camarita encendida y cuando yo mencione su nombre completo, usted me diga present o here. I'm here. Ok, vamos ahorita. Ok, empezamos con Betsy Lisbeth Madrid Reyes. I'm Excelente. Katia Joana Gómez Aguilar. present. Daniela Marilú Ruiz Tachín. Nicolás Antonio Orellana Rivera. Present. Fátima Edith Alemán Cruz. Not present. Gerardo Salvador Quintero Rosales. Present. Gerson Antonio Franco Benítez. Por ahí veo a Gerson. ¿No me escuchó? Perdón, pensé que tenía encendido el micrófono. Present. Ok, muy bien. Glenda Guadalupe Rauda Hernández. Present. Muy bien. Veamos, Irma Noemí Miranda Cruz. Present. Isabel de Jesús Barías Valencia. Present. Ivette Alejandra Castro Acosta. Present. Lilibet Carolina Marinero. Present. Lisbeth Beatriz Mejía Rivas. Present. Ok, veamos. Mayra Lisette Navarro Ceseña. Present. Paula Isabel Hernández Contreras. Present. Roxana Stephanie Flores Munguía. Present. Muy bien, ahora sí le escuché. Ayer no le escuché. Sadie Lisette Martínez Renderos. Present. Wilson Frederick Mexicanos Mira. No tenemos a Wilson hoy. Ok. And the last one, Yesenia Guadalupe Jerónimo Posada. Present. Excelente. Bueno, hoy es la clase donde tenemos más alumnos, así que les felicito a quienes nos acompañan por primera vez y les animo a que podamos seguir asistiendo, ¿verdad? Bueno, let's go back to our class, ¿ok? Okay, we were here. Estamos aquí. Okay, so far, based on these examples, do you have any questions? ¿Tenemos alguna pregunta basándonos en los ejemplos que tenemos en la pantalla? No sé quiénes están acá por primera vez, si ya manejaban este tipo de estructura, si tienen alguna consulta. Adelante. No, no questions. Ok. Dicen que el que calla otorga, ¿verdad? Así que. Yo creo que no. Ok, muy bien. Gracias, Douglas. Ok, let's continue then. Esto era un repaso porque ayer estuvimos viendo esto, ¿ok? Ahora vamos a hacer nuestra primera práctica. We're going to do a pair practice, okay? And here we have the steps. Okay, first, step one, we're going to create three statements using verb be.
¿Ok? O sea, en su cuadernito vamos a escribir tres statements. Así como los que tenemos aquí, ¿verdad? Estos que están aquí son los statements. ¿Ok? Sugiero que le puedan tomar ahí una fotito o a estos ejemplos, ¿verdad? Porque con base en estos ejemplos vamos a estar practicando. Así que les voy a dejar ahí la pantalla un momentito para que puedan tomar una foto o una captura. Y así nos sirva de apoyo. ¿Ready? ¿Listos? ¿Estamos listos? Yes. Qué calladitos están ahora. ¿Qué me les pasa hoy? Todavía es Estamos miércoles. concentrados. Falta jueves y viernes. Okay, pasemos entonces. Okay, step one, create three statements using verb be, ¿verdad? Como ya los que veíamos en el ejemplo. Puede ser con I, you, sugiero que sea de diferentes subjects. Por ejemplo, uno with I, uno with you, uno with they, o uno with she, otro with it, otro con we. ¿Ok? Pueden escoger ahí cualquier sujeto. Ok, that's the first step. Eso lo vamos a escribir en nuestro cuaderno, ¿ok? Three statements. Recuerden, la estructura es subject. Aquí tenemos la de statement, subject plus verb be plus complement. ¿Ok? No necesitan usar vocabulario diferente del que estamos usando ahorita. Por ejemplo, ahorita ven ustedes ahí que he puesto nombre, he puesto palabritas como student, como classmate, como book. ¿Ok? Eso así súper básico. Ok, so that's the first thing. Vamos a ir pasito a pasito. Vamos a concentrarnos ahorita en el step one. And I will give you 3 minutes, ¿ok? Van a tener 3 minutos, si es que no ya empezaron. Yo sé que ustedes son súper eficientes, pero les voy a dar a partir de ahorita 3 minutes, ¿ok? You have 3 minutes to write your three statements, ¿ok? And time, no, no lo van a ver porque tengo filtro, o sí, sí lo ven. Ahí tengo el timer para el tiempo, ¿ok? So I'm gonna wait. Ahorita voy a esperar y todos escribiendo sus tres ejemplos. Voy a regresar aquí para que puedan ver. Recuerden, estamos ahorita aquí. Solo statements, no questions. ¿Okay?
Si tienen alguna pregunta sobre una palabra que quieran usar, por ejemplo, un complemento que tengan en mente y ustedes no saben cómo decirlo, pueden preguntar. Puedo preguntarle una. Ajá. Por ejemplo, de Wii. Uh-huh. No sé si estaría bien We are friends. We are friends. Excelente. Muy bien. Sí. Ah. Okay, para Paula, aquí estamos ahorita, Paula, en create three statements using verb be. Estamos creando tres ejemplos de statements. Y ya casi se nos acaba el tiempo. Ok, ahí sonó la alarma. No sé si necesitan más tiempo o ya todos terminaron. Yo sé que Paula se atrasó por su problema del teléfono. Mi teléfono me falló, me sacó de la reunión. Ah, ok. Aparte de Paula, ¿alguien más necesita más tiempo? ¿No? ¿You finished? Bueno, puede terminar en lo que doy la indicación de los demás pasos, Paula. No hay problema. Ok. Now, the next step two, dice acá, in breakout rooms, share your statements and make questions for each. Ok. Entonces, vamos a ir a un breakout room con alguien más, van a tener ahí un como lo hicimos el día lunes, y se van a compartir, es decir, por ejemplo, Douglas y Lilibet. Ellos dos están trabajando juntos y Douglas le comparte sus three statements a Lilibet y Lilibet tiene que convertir esos statements que le compartió Douglas en questions, ¿ok? Los vamos a pasar a preguntas, los que nuestros compañeros nos compartan. ¿Está claro? ¿Estamos claros con la indicación del paso 2? Sí, está claro, licenciado. Sí, está claro. Excelente, excelente. Ok. Y por último, cuando regresemos ya al... Porque estando en el breakout room creo que no podemos escribirlo. Entonces, cuando ya regresemos de nuevo a la reunión general, vamos a escribir esos statements and questions en el chat, ¿okay? Por ejemplo, Lilibet me va a escribir los tres statements que recibió de Douglas y cómo los puso ella en preguntas. Entonces, va a ir así. Primer statement con su pregunta. Segundo statement con su pregunta y tercer statement con su pregunta. ¿Ok? Con su pregunta equivalente, digamos. Ese va a ser el último paso ya cuando regresemos del trabajo en pareja. Ok, vamos a ver. Vamos a tener, quiero ver, vamos a tener 6 minutos. Porque como se van a compartir los statements y ustedes me los van a hacer preguntas, entonces les voy a dar 6 minutos de breakout room para que trabajen en pareja, ¿verdad? Les sugiero que tengan ahí a la mano un cuaderno y un lápiz o lapicero para irlos escribiendo ahí y luego cuando regresemos a la reunión general, los compartimos en el chat, los copiamos de ahí de donde están en el cuaderno. Y los escribimos en el chat. Ok, good. Let me make the breakout rooms. Vamos ahorita a hacer los breakout rooms. Recuerden que ustedes tienen que dar clic en aceptar para agregarse al breakout room que les he asignado. Ok, let me see. We have 15 of you. Vamos a hacer. Let's see, 14. Seven.
Okay. Quiero ver si no se nos queda alguien. Vaya, va a haber uno que va a tener tres, ¿ok? El grupo de Douglas, Gerardo e Irma va a tener tres. ¿Ok? So, here we go. Recordemos que tienen 6 minutos, ¿ok? Solo permítanme un segundo aquí. Vamos a ver. Le vamos a reducir aquí el tiempo. 30 seconds. Ok. Vamos. Ok, Stephanie, necesito que se agregue a su room. Stephanie, solo usted me ha quedado sin agregarse. ¿Tenemos algún problema para agregarnos? Stephanie. Hola, yo estaba sola en el grupo. Sí, es que su compañera no sé qué pasó, que no se unió. Ahí está ya Stephanie en el grupo 2. Entre usted, por favor. Okay, ya estamos ahí. ¿Quién más hace falta que no ha entrado? Ya estamos todos. Escribo uno yo ahora. Ajá. Okay. Voy a escribir uno acerca de It's. Creo que así se escribe otro, pero ese no sé si está correcto. Bueno, ninguno de los dos es si está correcto. Sí, Lo sí. hice. Yo tengo las tres escritas, no sé si las comparto. Para que las Sí, vean. compartan. De ahí para pasar a la pregunta. Entonces los tres compartimos de un solo. Yo digo. Vale, ahorita. Pueden Estas ser son las dos, tres que yo. porque yo dos puse. Ah, yo esas tres puse. Pueden escribirlas en el chat para que de ahí las puedan ver mejor. Bye.
No terminamos. No, no, todavía tienen tiempo, no se preocupen. Tiene casi 3 minutos. Lo que les decía es que pueden escribirlo en el chat, la statement, para que de ahí la puedan ver bien y hacer la pregunta. Ah, bye. Gracias. Hello, ¿cómo están? ¿Vamos bien? ¿Ya se compartieron los statements? Sí, ya, vamos bien, ya los compartimos, los estamos pasando. Okay, great. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tenemos 1 minuto y segunditos. Okay, gracias. Teacher, una pregunta. Cuando usamos el pronombre my, cambia a pregunta, cambia a you. Sí, cuando usted se la está haciendo a alguien. Ahorita en el ejemplo que teníamos, yo lo dejé igual porque quería que vieran más que todo cómo pasa, cómo cambia la estructura. Pero obviamente cuando usted hace una pregunta, no se la hace. O sea, solo en situaciones específicas, usted hace una pregunta en primera persona, ¿verdad? Como poder decir, va, por ejemplo, si usted está llegando a un salón de clase o está conociendo a alguien y le dice, am I your classmate? Ahí sí podría ser válido, ¿verdad? Pero generalmente le hacemos la pregunta a alguien más. Entonces, sí, are you, se puede cambiar. Okay, ya se nos acabó, perdón, se nos acabó el tiempo, vamos a regresar, ahorita los voy a regresar a la sesión principal, no sé cómo quedaron ustedes, ¿lograron terminar o no? Sí. Okay. Ok, quienes ya están aquí en la de regreso en la reunión general pueden empezar a escribir sus statements and questions en el chat. Because that is the last step, step three. Una pregunta. Ajá. ¿Escribimos los de nosotros o los que nos compartieron? Sí. Compartieron. Ah, ok. Gracias. Bueno. Otra pregunta.
Dígame. ¿Cuál fue la indicación? Vamos a escribir lo que usted hizo ahorita. No sé si lo escribió en su cuaderno, por ejemplo. Ahorita lo vamos a compartir en el chat. Gracias. Ok. Mi pregunta era, como son tres, los tres vamos a poner. Así es, todos los que trabajamos. Sí. Licenciada, yo tengo una duda. Dígame, Paula. Cuando la oración pasa a pregunta, por ejemplo, yo escribí, he's my baby, cuando ya pasa a pregunta, ¿se mantiene el my o sería your? No, eso como es parte del complemento, la frase my baby es el complemento, entonces eso no cambia. Ok, gracias. Ok, no sé si todos estaban ya aquí de regreso cuando hablábamos de la última indicación, que es copiar en el chat todo lo que trabajaron, es decir, las tres statements que les compartió su compañero y cómo ustedes las pusieron en pregunta. Eso estamos haciendo ahorita. Todos vamos a escribir. Yes. Lo que le compartieron, o sea, no lo que usted, sus statements, sino lo que sus compañeros le compartieron y usted lo puso en pregunta. Ok. Let me share the screen. Ok, I'm going to start checking. Voy a empezar a revisar lo que ya compartieron. Let me see. Ok, muy bien. Así como vemos a Yvette que lo ha hecho, tiene el statement y luego la pregunta. She's my sister. Is she your sister? I am a student. En este caso, le haría falta el A. I am a student. Soy un estudiante o una estudiante. Entonces es a. I am a student. Ajá. Are you a student? Muy bien, pero la estructura está perfecta. It is my dog. Is it your dog? Very good. Luego tenemos a Lisbeth. Are you... Aquí nos haría falta el statement. Recuerden que es, yo quiero ver... ¿Cuál fue el statement y cómo ustedes lo pusieron en pregunta? Entonces, aquí nos haría falta eso. Are you my classmate? Ahí nos hace falta también el my. Are you my classmate? Are we friendly? No sé si aquí quería decir que son amigos o que son amigables, porque friendly es amigable. Friends sería amigos. Y luego tenemos, is she beautiful? Recordemos que vamos a ir poniendo ahí siempre el, ¿cómo se llama esto? El question mark, ¿ok? La signo de pregunta, question mark, al final. Vamos a ver, tenemos a Yesenia. Is she a teacher? Am I Stephanie? Is it my bedroom? Ok. Tenemos a Katia. I'm Isabel Barías. Am I Isabel Barías? Ajá. Algo que no recuerdo quién me lo preguntó. No sé si fue Lisbeth o Lilibeth. Con respecto a ese tipo de preguntas, cuando decimos, por ejemplo, así como el ejemplo que yo les di también, que decía, I am Dinora Delgado, am I Dinora Delgado, esa es, ese ejemplo es más que todo para, con fines de aprendernos la estructura y cómo cambia. Pero en la vida real, digamos, es bastante raro que hagamos
que yo misma me pregunte quién soy, ¿verdad? A menos que tenga amnesia o algo así. Pero yo se los puse ahí con mi nombre solamente para eso, ¿verdad? Para que viéramos así como la... ¿cómo cambia, pues, la estructura de statement a question? Pero aquí podríamos decir, ¿Are you Isabel Varías? Igual en mi ejemplo, ¿Are you Dinora Delgado? Cambiamos ahí porque le estamos preguntando a la persona directamente. Ok, Irma, am I Gerardo? Ajá, aquí tenemos otro ejemplo. Am I Douglas? Are we friends? Lilibet, I am happy. Am I happy? Aquí, aquí necesitamos hacer el cambio, Lilibet. Am I happy? Esa es la pregunta. La estructura de la pregunta. Ok, Sadie, are you my friend? Ajá. Are they my friends? Recordemos el signo, ¿verdad? La pregunta. And the last one, is she a mother? Ok. Tenemos a Katia, you're my sister, are you my sister? Ahí solamente el spelling de my, en la primera, con Y. Number three, it is my car, is it my car? Muy bien. Lily, we are intelligent, are we intelligent? Nos falta el signo ahí, interrogación. Betsy, is he my baby? Ok. Baby, you spell it B-A-B-Y. En vez de E, va A. Okay. Are you my family? Is it my cat or car? No sé, ahí le hace falta una letra. Gerson, they are play soccer. It is my pencil. You are my friend. Ok, aquí en este caso, Gerson, sus ejemplos, bueno, el primero más que todo, aquí su compañero o compañera que se lo compartió se confundió un poco porque en este caso cuando yo digo they are play soccer, aquí de hecho lo correcto es they are playing soccer. Y ahí estamos hablando de otro tiempo, de otro tipo de estructura, ¿ok? Ya eso se le llama present continuous, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero, entonces, es un poquito más complejo. Así que yo me quedaría con los dos otros ejemplos porque es la estructura que ahorita estamos trabajando. It is my pencil, you are my friend. Entonces, is it my pencil? Are you my friend? Muy bien. Lily dice, it is my pen, is it my pen? Paula, I'm Betsy Madrid, am I Betsy Madrid? It's my movie, is it my movie? She's my sister, is she my sister? Muy bien. Ah, aquí Katia ya lo corrigió, excelente. Gerardo, are we students? Are they my classmates? Recordemos que el my, cuando va en medio, no lleva mayúscula. Okay. Is it my notebook? Okay. It is my cell phone. Is it my cell phone? ¿Ah? Sí, lo que pasa es que como lo estoy escribiendo el teléfono, así se mandó. No, fue horror. Ah, okay. No problem. I'm Douglas. Am I Douglas? We are friends. Are we friends? You are my mom. Are you my mom? Igual en este ejemplo que tiene aquí Stephanie, she's a dancing. Diría, creo que aquí podríamos decir she's a dancer, como qué hace la persona, es una bailarina, she's a dancer. Entonces la pregunta es, is she a dancer? Porque cuando decimos dancing es la acción, está bailando. Okay. We are cousins, are we cousins? Am I Gerardo Quinteros? Are we brothers? Are you funny? Aquí Glenda en la pregunta is they a teacher, como el subject es they, la forma del verbo be tiene que ser are, okay? They are they a, y también como yo digo they,
Entonces, tiene que cambiar el complemento porque they es plural. Estoy hablando de ellos. Entonces, yo diría, are they teachers? Con ese al final. Are they teachers? Porque estoy hablando de ellos. Is it my saxophone? Are you my brother? Ahí nos hace falta la E. Are you? Let's see, Yesenia, she's a teacher. Is she a teacher? I am Stephanie. Am I Stephanie? Is it my bedroom? Muy bien. Are you? Ok, aquí Lisbeth nos hace falta el my. You are my classmate. Are you my classmate? We are friendly. Are we friendly? She's beautiful. Is she beautiful? Y terminamos con Douglas. Are we students? Are they my classmates? Is it my notebook? Ok, muy bien. Creo que lo hemos hecho muy, muy bien. Solo ahí los detalles que corregí, que son mínimos, pero creo que la mayoría estamos dominando la estructura, ¿verdad? Que es lo importante ahorita. Ok. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sí, yo iba con Isabel Varías y ella escribió, o sea, el comentario, pero me lo mandó a mí en privado. Entonces le dije de que lo mandara al chat grupal, ¿verdad? Pero no sé si sabrá cambiarlo. Entonces no sé si quiere que se lo copie y se lo pegue en el chat grupal. Lo que ella hizo. Lo que ella hizo. Ah, okay, sí, muy bien. Lo puede pegar. Ok, por tiempo vamos a pasar a otra actividad. Clap for everybody, please. Clap yourselves. Give a clap to yourself. Great. Ok, let's continue. Vamos a compartir pantalla. Ok, our next activity. Ok, this is a class practice. Y esto nos vamos a enfocar solo en la pregunta. Pueden tomar cualquier pregunta de la que están ahí en el chat. You have a lot of examples now. So, step one, choose a classmate. Ok, vamos a escoger a un compañero. Yo voy a ir diciendo quién va a participar y quien participa escoge a un compañero. Step two, say one question with verb be. Ok, say one question with verb be. Pues ya dije que pueden usar las que tienen ahí o las que ustedes mismos hicieron. And the last step is your classmate answers yes or no. Perdón, aquí se me fue la N. Your classmate answers yes or no. For example, ok, for example. If I say, are you a teacher? Si le pregunto a Katia, are you a teacher? ¿Cómo me contestaría? No. Ok, no. Voy a regresar aquí a la... Aquí, ok. En esta imagen vemos cómo contestamos las preguntas. Yes, I am. No, I'm not. Ok. Entonces, Katia me respondería, no, I'm not. Si yo le pregunto, are you a teacher? Ok. Vamos a ver. Let's do the practice now with... Ok, vamos a empezar con Yesenia. Ok, Yesenia. Escoja un compañero o compañera. Lilibet. Ok. So ask the question, please. Haga la pregunta. Yo hago la pregunta. Yes. La número dos. No, no, escoja una pregunta de las que usted hizo o de las que hay en el chat, puede escoger cualquiera y pregúntele a Lilibet. She has to answer yes or no. Is she a teacher? Lily? Perdón, ahí sí me confundí. Sí me lo está preguntando a mí, yo sé, pero
Me está preguntando si ella es. Sí, por eso usted tiene que usar el mismo sujeto. Is she a teacher? Estoy confundida, licenciada. Va, permítame. Vamos a pasar al... Ok, aquí, ok. Si el sujeto es she, entonces usted va a decir yes, she is, or no, she isn't. Ok. Entonces, is she a teacher? Usted puede decir yes o no. Aquí no sé de quién hablamos. Ajá. Yes, she is. Ok. Muy bien. Entonces nos vamos a guiar por el sujeto que estemos usando en la pregunta. Ok, continue, please. Vamos a ver. Seguimos con Stephanie. Stephanie, choose a classmate, please. ¿A quién le va a preguntar? Betsy. Okay. Haga la pregunta, escoja la pregunta. She's a teacher. Vaya, pero es una pregunta, Stephanie. Ah, yeah. Is she a teacher? Ajá. Yes. No. Not is not. No, she is not. Okay. Ah, no. Le vamos a cambiar acá. Ajá. No, she is not. Okay. No, she's not. Ok, muy bien. Pasemos a alguien más. Sadie. Choose a classmate, please, Sadie. Ok. Katia. Katia, ok. Am I happy? Yes, I am. Ok. Yes, I am. O allí en ese caso, porque le dice, como que le está preguntando de ella misma, podría decir, yes, you are. Porque... Ah, ok, ok. Ajá. Yes, you are. Ok, okay. Muy bien. Let's continue with, vamos a irnos aquí, Isabel. Choose a classmate, Isabel. Okay. They are. Bueno, primero tiene que decirnos a quién le va a preguntar. Y segundo. A Paula. Okay. Bueno, y segundo, necesito que me escoja una pregunta. Recuerde que las preguntas empiezan con el verbo. Ok. Are they movies? Are they? Movies. La estructura está bien, pero no tiene sentido la pregunta. A menos que diga, are they your movies? Ahí sí. Porque... Are they your movies? Ok. Sí. Paula. Dijo Paula, que se escuchó cortado. The question is, are they your movies? Entonces, Yes, are they. Yes, they are. Yes, they are, sería. Ajá. Ok, para todos, enfoquémonos aquí en esta partecita donde estoy poniendo el cursor ahorita. Si ven solo que, solo que en este caso sería al contrario entonces la respuesta.
Es que la pregunta es, are they your movies? Entonces estamos hablando de las películas, de ellas. Entonces yo uso, yes, they are. Yes, they are. Uh-huh. Okay. Vaya, lo que les quería decir a todos es que nos enfoquemos ahorita aquí en este ejemplo. Dice, are you Steven Carson? Entonces tenemos dos opciones. Yes, I am. No, I'm not. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan ahorita con la práctica que estamos haciendo? Que sustituyan, por ejemplo, en el caso de are they your movies, ¿cuál es el sujeto? El sujeto es they. ¿Y cuál es la forma del verbo be que estamos usando con they? Are. ¿Okay? Are they your movies? Entonces, cuando yo contesto, ya sea con yes or no, yo digo, por ejemplo, yes, they are. ¿Okay? Entonces, estoy sustituyendo aquí el sujeto, they, y luego el verbo, are. Y si fuese negativo, sería no, they are not. Exactly, exactly. Muy bien, Paula. No, they are not. Ajá. Entonces, estamos aquí, tomemos este como ejemplo y solo vamos a sustituir el sujeto y la forma del verbo, ¿ok? Yes, they are. Yes, she is. No, she isn't. No, she's not. ¿Ok? Si es negativo. Ok. Vamos a con alguien más. Gerardo. ¿Choose a classmate, Gerardo? Ahorita. Gerson Antonio. Okay. What's your question? You are perdón. Are you funny? Are funny. You funny? Funny. Tú eres gracioso. Ah, are esta. You funny? Okay. Ah. No, you are. Ok, en este caso porque le está preguntando a usted, Gerardo. Entonces usted dice no, así como está aquí, exactamente como está aquí. No. Ajá. Sería no, I'm not. Exactly, no, I'm not. Ok, okay. I am not funny. Uh-huh. Ok, let's see. Vamos a preguntarle a dos personas más antes de irnos. Glenda, no sé si ya le pregunté a usted. ¿No? No. Glenda, ok. Choose your classmate, Glenda. Cualquiera. A Irma le haría la pregunta. Ok, Irma, ok. What's the question? Glenda, ¿estamos ahí? ¿Cuál es la pregunta? Are you my mom? Okay. No, I am not. Perfect. Very good. Okay. Y una más. Vamos a ver. Betsy. ¿A quién le va a preguntar Betsy? Yes. Sadie. Okay, okay. Question? It is my movie. Is it? Is it?
Is it my movie? ¿Cómo? Perdón. Repeat, please. Is it my movie? Is it my movie? Mm-hmm. No. It is. No, it is. Ajá. No, it is not. No, no, it is not. Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, bueno, creo que con esta última práctica de las respuestas sí necesitamos un poquitín más, ¿verdad? De repaso. Les voy a poner, creo que no hay problema si les comparto en el grupo de WhatsApp más ejemplos con su correspondiente respuesta yes y no, ¿ok? Para que ustedes vean como eso que les decía, ¿verdad? Que lo que hacemos es sustituir aquí el sujeto y la forma del verbo be, dependiendo de lo que dice la pregunta. Ajá, Yesenia. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Vaya, tuvieron que haberle enviado un enlace, fíjese. Creo que a todos se los enviaron, ¿verdad? Pero solo de un número, ¿o es...? No, no es un grupo donde todos nos veamos. Sí, claro que sí. El mensaje es bien extenso y al final tiene que darle ver más y ahí al final aparece para agregarse al WhatsApp. Ah, entonces, bueno, ajá, eso no me ha agregado entonces. Ajá, sí, en el enlace usted se agrega. Gracias. Y, bueno, entonces ahí le voy a compartir más ejemplos y mañana al inicio vamos a hacer una última práctica así rapidito, porque de hecho esta semana tenemos que terminar la sección 1 y 2. Y nos hemos tardado un poquito, pero la verdad es que a mí me interesa mucho que todos vayamos, bueno, al mismo ritmo, ¿verdad? Si alguien tiene dificultades, pues nos detenemos un poquito, porque pues lo importante es que también vayamos aprendiendo, ¿verdad? No solo por ir cumpliendo ahí con el tema, sino que el aprendizaje. Así que me parece muy bien eso, porque sí, a veces se va muy rápido y no se aprende. así es. Así que ahí vamos a ver cómo salimos mañana, ¿verdad? Para terminar con este tema, un último repaso, y también tenemos un tema pendiente de la section 1, y así que ahí vamos a ver. Ok, thank you so much everybody for your participation. Me encanta que ustedes están súper activos, sigan así, todos están atentos, nadie está ahí durmiéndose o viendo tele. Así que gracias a todos y nos vemos mañana. Bye bye. Hola, una pregunta. Licenciada, una pregunta nada más. Solo una pregunta. Yo mañana no voy a poder conectarme, no sé cómo haría con eso. Bueno, recuerden que creo que es 80% de asistencia, así que tiene ahí un par de oportunidades si necesita faltar, ¿verdad? Bueno. Uh-huh. Igual pues ya me lo notificó aquí, entonces creo que es algo por algo importante que no va, que va a faltar, ¿verdad? Así que no hay problema. Ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.